rock local y descubrí una aventura musical. Continuamos en Toma de la Ruta del Rock por la Radio Municipal de Florencio Varela. Varela.gov.ar / Radio Municipal. Ahí estamos sonando y nos podés ver a través del canal de Twitch, en la página web. También nos podés escuchar. Nos podés escuchar a través de, si venís en auto y estás por la zona, 87.9. Y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Y bueno, en el día de hoy tenemos la posibilidad y el grato gusto de charlar con una banda que está presentando un nuevo disco en estudios. Ellos son Forche y el disco es Llegando a la Luz. Estamos en comunicación con su cantante y guitarrista, digamos, Juan Forche, ¿puede ser? Juan, buenas tardes. Exacto, exacto. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, sí, el Forche es mi apellido, que es Forcherio, que amigos, amigas diciéndome Forche, 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 y quedó Forche. Estamos presentando ahora Llegando a la Luz, que es el nuevo disco de estudio. Después de muchos años de tocar, primer disco de estudio solista, lo cual es una nota de color. Así que bueno, entusiasmado con este lanzamiento y con las canciones y bueno, con todo el metier que tiene que ver con la salida de un álbum, ¿no? Entrevistas, presentación en vivo, ensayos. Claro, y además están preparando todo lo que va a ser la presentación formal y oficial el sábado 9 de septiembre en La Tangente. Exacto, sí, el sábado 9 de septiembre vamos a estar presentando el disco ahí en La Tangente, con toda la banda, con Matt Miller en guitarra, con Andy en guitarra, con Freya Balnucci en teclados, con El Fresco en bajo y con Juan y de Subic en batería, más algún que otro invitado que vendrá también. Bueno, entonces podemos decir que Forche, aparte de ser tu proyecto solista a nivel creativo, suenan como una banda ya constituida. Sí, sí, a ver, no deja de ser una circunstancia que lleve mi nombre y también el proyecto es un proyecto rockero, de pop, de canciones, rock, de baladas. El hecho de que lleve mi nombre es, como digo, solo una circunstancia y tiene que ver con poder plasmar como grupo musical canciones. Claro, claro. Sí, Jorge. Sí, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Jorge Flores, buenas te saludo. Tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, sí, bien. Bueno, quería consultarte esto. Sé que, bueno, justamente Llegando a la Luz nació en realidad hace tiempo, hace casi 3 años y en pandemia. Y también te encontró probablemente en otra vida, porque sé que fuiste papá también en ese interín de mellizos, ¿no? Contame un poco cómo hizo también que cerrara el concepto del disco, si bien ya venía compuesto prácticamente. El nacimiento también de tus hijos, que calculo que tiene que haber tenido que ver, ¿no? Sí, a ver, es muy loco todo. El disco empezó un poquito antes de la pandemia. Y bueno, después cayó la pandemia, se fue. En realidad empezaron con la idea de sacar canciones. Y después se fue armando el disco, como que una cosa fue llevando a la otra. Yo tenía ganas de empezar un proyecto de disco, que lo empezamos con Matt Miller, como productor. Un poco más descontracturado. Siempre todos los discos que había grabado eran mega emprendimientos. Y este también terminó siendo un mega emprendimiento, pero fragmentado, o sea, como laburado más relajado. Y el disco Llegando a la Luz, el nombre Llegando a la Luz, se lo puse antes de saber que iba a ser papá, antes de saber que iba a pasar todo lo que iba a pasar. Al igual que este tatuaje que tengo acá, que también que son 3 elefantes, que no sé por qué me lo hice antes. En realidad lo tenía pensado antes y bueno, después todo desemboca en que nacen Dante y Elena, mis mellis, y sale el disco y va todo de la mano y bueno, hay una especie de nueva etapa de nuevo momento, ¿no? De nuevo reinicio, le digo yo.
Claro, también es importante, me parece, mencionar, bueno, ya has trabajado con muchísima gente importante, ¿no? Pero dentro de este disco, el mastering fue en Londres, le cuento a la gente, ¿no? Nada más y nada menos que Nate Pickles, cuento a la gente, Nate Pickles es un gran ingeniero de grabación, Divididos, Amapola del 66, una gran banda que a mí me gustaba mucho, que era The Fun Loving Criminals, Lali Espósito, e inclusive los últimos temas, discos del Indio Solari salieron con él como productor. Contame cómo fue contactarlo, cómo fue llegar a él. Esto del Indio que contás, me sorprendí yo también. Los últimos dos temas que escuché, vi la ficha técnica y dije, Neil, mirá. Con Neil, yo hicimos un disco con Siamed, que era una banda que yo tenía en la adolescencia, hace muchos años. Y cuando grabamos, hicimos la producción con Facu Rodríguez, que fue quien, el ingeniero, el técnico de Divididos y de Amapola del 66, que yo llegué a él por Ricardo, por Moyo, que él me pasa esa información. Bueno, perdón. Empezamos a charlar con Facu, grabamos el disco con él, y en algún momento de esa grabación le digo, che, ¿viste estas cosas que uno, justo este fin de semana vi una bio de Calamaro, que también, esto de cuando escuchás, tal grabó en Nueva York, tal grabó en Los Ángeles, tal grabó en Londres, y uno cuando empieza dice, ¿por qué carajo, no? O sea, más. Y después te va dando cuenta, claro, que hay algunas notas distintivas, y uno se termina dando cuenta que también hace todo esto para darse esos lujos y berretines y gustos. Y la verdad que hay algo que aprendí hace unos años, que fue que, por más imposible que algo parezca, ir y preguntar. Y bueno, así fue. Conseguimos a través de Mati, que ya lo conocía, justo se dio la coincidencia que conocía a Facu, nos volvimos a encontrar y me dice, no, Neil es un copado, dice. Escribámosle y le comentamos. Y bueno, hizo el mastering de todo el disco. Y obviamente, como yo siempre digo, el mundo no está lleno de Indios Solaris y Divididos. O sea, los más somos los más under. Entonces, bueno, este loco lo que tiene de bueno es que labura para todos los flancos. Y se nota, hay algo en la calidez del sonido, también el laburo que hizo Marce Massetti en mezcla, lo que grabamos con Nati en los bajos, la guitarra. Hay una cosa ahí que yo le llamo siempre, que en realidad para mí lo que tiene que tener toda obra artística es lo que sucede entre lo que realizás y el que escucha. Hay una cosa en el medio, pasa con las películas, todo, que uno no sabe qué es, pero es el halo de la atmósfera que sucede entre la escucha y la realización. Y bueno, yo siento que este disco lo tiene. Tiene esa atmósfera. Claro. Producto del laburo con Neil, con Marce Massetti, el Limonero Estudio también en Buenos Aires, el Liniers, todo, la mano de todo, ¿no? Juan, recién nombrabas a la pasada a Ricardo Moyo, ¿no? Que era, bueno, si no entendí mal, a través de él llegaste a cosas. ¿Cómo es tu relación con él, siendo uno de los...? No, hoy por hoy no es que hablamos. Fue una época donde él entrenaba, donde yo entrenaba, donde entrenaba y donde daba clases con mi profesora Marisol Gómez Alarcón. Y él estaba ahí y muchas veces nos cruzábamos. Y bueno, yo aproveché para charlar. Es un divino. Primero, es un divino total. Además es productor. O sea, eso tiene el punto de vista ese, que es productor. Produjo muchas bandas, ¿no? Sí, y tiene, para mí, lo más zarpado que tiene es la humanidad que tiene. Después viene todo lo demás. Por eso son lo que son, creo yo. Y bueno, y ahí charlando, robando data, me aconsejaba cositas, y en ese momento le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Qué, para grabar? ¿Qué vamos a hacer esto? Bueno, mira, a mí me dijeron este técnico, que fue el que nosotros queríamos, alguien especial, es esta persona, Facu Rodríguez, que hace 8.500 cosas, ¿no, Facu? Octafoni, Pipi Piazzolla,
Puedo estar media hora hablando de la cosa que hace Facu. Y no, él es un divino. O sea, ahí Juan, decías un poco recién también, que no es ni marketing, ni nombres, ni estrellas, sino que vos encontrás, o sea, cuando vas a un estudio del que todos hablan, cuando encontrás un productor que muchos trabajaron, un técnico que los mejores mezclaron con él, o sea, cuando vos te metés, encontrás la diferencia, ¿no? Entre lo que venías haciendo y el salto de calidad. Ya sea sonora, técnica, musical. ¿Eso te pasó ahora o fue circunstancialmente que a medida que empezaste tu carrera fuiste subiendo la calidad o tu mentalidad fue cambiando a la hora de reconocer la forma de trabajar, la búsqueda? Porque la búsqueda del músico es constante, pero muchas veces va evolucionando a nivel calidad y todo eso. ¿A vos te pasó eso? Siempre lo que fui haciendo tanto con Sai Ahmed como con Compañero del Vino, como yo solo, de 15 años para acá, la calidad técnica siempre fue de primera. O sea, nunca, no hay algo que reniegue sonoramente. Sí, lo que pasa es que eso que mencionaba vos, Gustavo, que tiene que ver con lo otro que va apareciendo, que me parece que es lo que todos vamos, a medida que vamos creciendo, vamos encontrando, que lo que importa verdaderamente es la calidad humana, la técnica también, pero lo que sucede en el medio, el bienestar a la hora de hacer un programa, el bienestar a la hora de grabar, la comodidad para expresarse, un productor que te escuche, que te tenga en cuenta, que te preste atención, que sepa ponerte un freno, pero de una forma mancomunada, ¿no? Y que te contenga también. Claro, y eso es un poco lo que te queda, la experiencia, ¿no? Lo que te queda de ese proceso, porque capaz que lo técnico, nosotros si grabamos hace 20 años, por más que hayamos grabado en el mejor estudio, 20 años después no lo ibas a tener a eso, ibas a tener otra calidad. En cambio, el recurso humano que impregna en el artista, alguien que está colaborando, que está ayudando al artista, ¿no? Eso te queda para siempre. O sea, la experiencia humana que vos tuviste a la hora de trabajar con esta gente que tiene tanto para dar, te queda y la podés hasta incluso aplicar vos en lo tuyo o en otros. Sí, bueno, a ver, hace un ratito me preguntaban lo de Moyo, y yo lo que me pasó cuando lo conocí a él, que me di cuenta que la posta era esa, como que la posta era estar bien, la posta era estar vivo y la posta era tratar con calidez a la gente. Claro. Que ese es el camino. Lo otro es un maquillaje, algo, viste, que no sé, viaja por un lugar muy extraño, que está cerca de otras cosas que a mí en lo particular no me interesan, que tiene que ver con el empaque, viste. Seguro, seguro. ¿Jorge? Sí, me gustaría, a ver, tu primer disco solista fue La Máquina del Tiempo, y hay un concepto muy interesante que escuché en una entrevista, es que para vos la música es una máquina del tiempo porque te transporta, ¿no es cierto?, a distintos lugares y determinados olores, ¿no es cierto? Y justamente quería preguntarte eso, ¿cuáles fueron tus primeros lugares y tus primeros olores en cuanto a música que recuerdes? Bueno, varios. Algunos, justo hace unas semanas refloté uno de esos momentos. Algunas tres imágenes que se me vienen. Una es mi vieja regalándome el CD Made in Heaven de Queen y escuchándolo ahí en el equipo que teníamos. Miento, no era un equipo, era un Discman que teníamos, porque teníamos un equipo viejo que era de mi abuelo, que había traído de África y lo teníamos ahí, y era casetera nomás.
Y justo hace unos días me compré el vinilo de Made in Heaven y estaba con mis hijos ahí y volví como a ese momento. Ese es uno. De ahí, de la mano de escuchar Víctor Heredia, Abuelo de la Nada, Mercedes Sosa, ese universo musical. Y después el en vivo de Martín Alemán, que era un amigo de mi abuelo, que es mi abuelo no está más, pero sí, folclorista, y que tocaba en las comidas, hacíamos locos, sí, reuniones familiares, y bueno, me acuerdo de esas son las primeras imágenes que tengo del cantautor, de la guitarra como lugar de respeto, de escucha. Esos son los primeros. Y después hay una imagen que tengo, por esto, eso digo la máquina del tiempo. Tengo como la imagen mía viajando en tren, en auto, escuchando música y viendo todo como en un videoclip. Y es el día de hoy que me pasa eso. Escucho una canción y me transporta a un día, a un momento. No me pasa con otra cosa. Con la comida, que me pasa. Bien. Hay otro. Sobrevolé también, sobrevolaste y pasaste rápidamente a una banda que se llama Los Compañeros del Vino, que a mí me encanta, bueno, particularmente, que también habla un poco de lo que estás diciendo, de lo ecléctico, ¿no? Porque ahí abordan, nos gustaría que nos cuentes qué son Los Compañeros del Vino, creo que están actuando todavía, ¿no? Hacen presentaciones especiales. Este año, paternidad de por medio, no hicimos nada, presentamos el disco Sos Canción el año pasado en el CAF, y este año estamos un poco stand-by porque, bueno, está la presentación de mi disco y todo. Supongo que después de la presentación algo vamos a hacer. Estábamos tocando en bodegones. Estamos como en esa, ¿no? Compañeros del Vino es un grupo de canciones acústicas, violines, guitarra, percusión. Y hay algo mucho en la palabra hablada y de la comunión alrededor del vino, ¿no? Y de todos los beneficios que trae, ¿verdad? Seguro. Bien. Juan. Bueno, recordemos a la gente, invitemos que el 9 de septiembre. El sábado 9 de septiembre. Sábado 9 de septiembre a las 20 horas en La Tangente. Esto es en Honduras 5317, en Palermo. El artista invitado va a ser Botis Cromático. Y va a estar Forche, ¿no? Presentando su último disco, su nuevo disco. Y supongo un repaso también un poco por toda la discografía de la banda. Sí, totalmente. Sí, todo. Ya hay varias canciones que son así como, es como yo siempre pienso en las canciones como un collarcito, ¿viste? Entonces cada una es, entonces vamos a tocar el collar completo más las perlas que grabamos ahora. Perfecto, está buenísimo. Bueno, vamos a invitar a la gente y también, bueno, invitarte a vos, a que, bueno, desde la radio municipal, todas las novedades de la banda, invitamos a la gente a que nos siga en las redes sociales, en la plataforma, donde pueden encontrar todo el material de ustedes, porque es importantísimo acompañar a la banda en este proceso tan arduo, ¿no? Tan lindo, pero también arduo, que es la de presentar un nuevo material. Le invito a todos y a todas a escuchar ahí en todas las plataformas digitales, están en Spotify, en YouTube, están en todos lados el disco. Y también que me sigan en las redes, Forche en Instagram, Juan Forche en Facebook, en mi canal de YouTube también. Es una pavadita, pero si cuando terminan de escuchar esto, se meten ahí, como decía Gustavo, es una gran palmada. Uno no hace esto para el reconocimiento, pero es tan lindo cuando a alguien le dicen, che, qué bueno que estés en esta. Seguro. Porque uno lo que intenta hacer es tirar una buena onda, tirar una buena vibra, cambiar el speech del día a día que te quema en la cabeza a todo el mundo, los medios, la realidad que te... Y es que vamos a pintar un poquito de color esto y a tirarle a la gente algo que uno considera que es lindo y agradable. Así es, Juan. Sí, Jorge. Bien, me gustaría así hacer esta última pregunta de mi parte. Sí. Ambos somos del sur, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todos somos del sur porque Varela es del sur, pero estamos cercanos, digamos. Yo en este momento estoy en Banfield, pero nací en Temperley, somos de un distrito Loma de Zamora. Sí. Contanos un poco, siempre hago esta pregunta, porque, bueno, tanto gente de Varela cuando va u otro, ¿no?
¿qué pedirías de repente a tu distrito? ¿Sí? A ver, sabemos que el distrito, específicamente Lomas, en la cuestión musical está bastante con problemas, ¿no es cierto? Estuvo de hace siempre con problemas, vamos a ser sinceros. Pero contanos vos, para poder desarrollar tu trabajo con tranquilidad, ¿qué le pedirías a Insaurralde, ponele, un ejemplo, ¿no? Le pediría lo mismo que le pediría a todo el mundo que gestione cultura, que abran la bocha, que no nos fijemos tanto en los números, de escuchas, en los números de Instagram, en cuántos oyentes tiene, y que empecemos a abrir el juego y darle a la gente, no subestimarla, que el mundo está tendiente al reggaetón, a la cuestión, cada vez se va acotando más. Hay muchas cosas que me gustan, que son súper interesantes, pero es una obligación de cada uno eso, abrir, leer, escuchar otras cosas, ofrecerlo a la gente, che, estas son las propuestas de rock que hay, estas son las propuestas de jazz que hay, estas son las propuestas de bossa que hay. A veces con el presupuesto de traer a un gran artista, a un artista mainstream, podés armar toda una grilla de un mes de cultura, de difundir eso. Va por ahí. Es la batalla que hay que dar. Es cultural, no hay otra. Y lo demás llega. Lo otro, lo que como siempre llegó, la por las grandes cadenas de música, siempre llegó eso. Ni más ni menos, Juan, que gestionar, ¿no? Gestionar el poder que te da la gente. La gente te da tu confianza, tu poder. El artista es parte de ese colectivo que confía en el gobernante. Entonces hay un lazo, un compromiso de poder llevar al artista a donde él más quiere, que es al de estar cerca de la gente. No pide ni más ni menos que eso. Y la gente se merece también estar cerca del artista. Así que mientras haya artistas, hay posibilidades y esperanzas, ¿no? Así que te agradecemos, te felicitamos por todo el trabajo que están haciendo y te deseamos lo mejor para este sábado 9. Muchas gracias. Dos cositas más. Sí. Las entradas están a la venta por Passline. Las pueden sacar virtualmente. Quien tenga ganas de ver también me puede escribir por Instagram. Y que me encantaría ir a tocar a Varela, así que cualquier puerta que se abra. Bueno, vamos a estar acá esperando que se abran las puertas, porque creo que todavía no se construyeron ni las casas, pero bueno. Dale, va a haber, no va a faltar oportunidad, está buenísimo eso, porque nosotros conocemos bien lo que es armar un escenario, lo importante que es para todo músico y para todo pueblo también tener la posibilidad de conocer otros músicos. Así que te deseamos lo mejor y nos encontraremos en la ruta. Totalmente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Vamos a escuchar Forche. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos de ellos para ir preparando un poco los oídos y la mente para este 9 de septiembre, ¿no? Suenan muy bien, tienen una muy buena propuesta interesante y, bueno, suenan en la radio municipal de Florencio Varela.